Matame el de un señor tiro. Retírate. Javier Agazzani. Es que yo soy una burra. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? El pastelero estrella de Córdoba, que lo pueden ver en Despertá TTV con Joel Rossi. Por lado, fue ganador, es el rey de la primavera y lo tenemos acá. Ah, bueno. Ah, gané la semana pasada. Te lo puedo believe. Escuchame una cosa, Javier. Antes que nada, agradecerte por esta torta espectacular. Te quiero, porque la verdad que la hizo él con sus propias manos. Obviamente no, dice, la trajo comprada, Coqui. No, pero no, le preparé eso. Escúchame, Javi, ¿qué es eso de que con Joel? A mí no me metan en, ¿viste? En quilombo. Qué calor que hace acá, ¿no? ¿Cómo que con Joel Rossi hay un histeriqueo ahí? ¿Qué pasó? Es Joel. No, yo soy un santo. Yo no quiero tener problemas, ¿viste? Con la gente de Pulso y de HD, pero me dicen que hay como una cosa ahí de Joel y él. ¿Viste? Me busca Joel. Es más, dicen que está, ¿no está en la puerta, Joel? Me busca. Dicen que acaba de llegar. Hasta que me encuentre. Javi, sos un crack porque nos salvaste el festejo. Porque hoy tenemos festejo en Patio Burgues. Sí. Nos han preparado un brindis y no teníamos torta, así que te buenísimo. Invitamos al festejo. Por supuesto, genial entonces. Y vamos con la torta que, bueno, si quieren podemos prender la bengala a vivo. Dale, a ver. Ahí tenés puma de bengala. Para, la voy a prender yo y todos cerramos los ojitos y pedimos tres deseos, pero por dentro. Por dentro. A ver, hay que decirlo en voz alta. A ver, estamos fijando. Cuando nos digan empezamos, va. Ahí empieza, a ver. ¡Ay! ¡Bien! Por muchas veces más. Gracias, 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 gracias. Yo más que pedir, agradezco siempre. No me gusta pedir. Yo agradezco. Miren lo que es esto. Mira qué lindo. Ay, quiero el video de Coqui. Es afrodisíaca la torre. La lava de incendios. No te lo puedo believe. Ahí está. Coqui, mirá que es afrodisíaca la torta porque tiene chocolate. Para, cortame, Oliva, cortame. Esto es importante. Me está diciendo, a ver. Afrodisíaca porque tiene chocolate y tiene cerezas además. Ah. Así que ojo. Yo quiero, encima que Coqueto se tomó un avión rumbo, no vaya a saber a dónde, no tengo que bien festejar. Acá estamos, Coqui, acá estamos. Hacé una videollamada, Coqui. Me acabo de comer una cereza, a ver, ya te digo. Oh yeah, oh my God, oh yeah, oh, oh, oh. No. Efecto rápido. ¿No probaste estamos con esta torta? Estamos en la puerta, me están escribiendo, vamos. ¿Con esta torta para Joel? Vos que decías. Claro. Que no, le gusta la tarta de coco. Y no bueno, me pero ponele ahí el coco. Tarta de coco. Ponele el chocolate y una cereza. No, no se va a dar cuenta, chocolate blanco. Pues sí. Javi, ¿cuál es el prohibido en la pastelería? Ustedes hablen, por favor. ¿Qué no podés combinar? No me rompa, no me desarme Coqui la torta. Me saca todas las cerezas. No, en pastelería podemos combinar todo, en realidad. Pero por aparte, ejemplo, hay, ¿qué depende para quién y la ocasión. Ajá. Es lo que tenés que preparar. Una cena romántica no puede faltar crema, chocolate y cereza. Ah. La frutilla. También frutilla. Ay, a mí me vuelve loca la frutilla y las pepitas. Pero que la se frutilla, te viste, te puede llevar medio un chasco. ¿Por qué? Porque a veces cuando no vienen con mucho gusto, la cereza siempre está buena. No, para, y las pepitas de la frutilla, lo que tienen corona y todo. Tenés que estar con el palillo sacándote las pepitas de la frutilla. Queda re menos romántico. Sí, si no es súper sexy comerse una cereza. Mira, a ver. Mira cómo te como la cereza. Me estás jalando la cereza. Me comí toda la cereza. Me pone nerviosa este momento. Qué rico. Se comió toda la cereza. Javi, ¿te vas a quedar con nosotros? Sí, sí, me voy a quedar con ustedes. Porque está llegando gente. Vale. Musical de nivel internacional. Pero además genial. Me prometiste que nos vas a hacer una torta en homenaje al programa. Sí. Con una botellita de Fernet. Con un Fernet. Ah, no te lo puedo decir. ¿Y cómo se llama? Torta de Fernet. Le quería son las famosas tortas temáticas que tanto se usan ahora. Escúchame, ¿has probado el helado de Fernet porque sos pastelero? No he probado. Yo lo he probado en una. En vos una sabés, Coqui, que no me gusta. Que tenía que ver la heladería. Ah, no me gusta el Fernet. Pero sí te gusta el programa. Sí, obvio. ¿Te gusta la Coqui? Yo los escucho, sí. Dale. Escúchame, mi amor. ¿Te quedás con nosotros? Dale. Dale, dale, yo me quedo acá. Yo te voy a hacer probar el helado Fernet y te vas a llevar una gran sorpresa. Dale. Qué divina esta torta. Escúchame, mi amor, vamos a una pausita porque acaba de llegar gente internacional a este programa. Ya me está mirando mi amigo Héctor Caballero. Lo amo, me caso. Chau. Un poco de hielo. Mucha música. Mezclamos con diversión